nosotros teníamos en pleno verano, por el ancho de las paredes. Ahí se nota clarito, digamos, que eran las paredes de este año. Entonces, digamos, esto es parte de la de lo que vimos, junto a la torreta, digamos, en su momento, el álamo, que ahí está el álamo viejo, digamos, ya caído, han pasado unos cuantos años. Y después todo lo del tema de que hemos reconocido con los compañeros, o sea, esa sensación que cuando nos llevaban a torturar, nos hacían agachar mucho, mucho, era una cosa muy rara, estábamos al aire libre, ¿no? Sentíamos el aire. Claro, cuando vemos la distancia con el alambrado, había soldados haciendo guardia. Entonces por eso no querían que nos vieran, digamos, cuando nos llevaban al lugar de tortura, que estaba fuera del lugar donde estábamos. Así que son, como yo decía, digamos, son todas cosas que uno percibe, no ve, digamos, siente con la piel, siente con la oreja, digamos, son todas sensaciones, salvo algunos lugares como yo que pude ver el baño, y que en el 84 cuando nos metimos acá, yo me fui derecho al baño y lo encontré. Y en el baño yo había hecho un plano con dónde estaba el inodoro y todo demás, y estaba tal cual. Y la altura del techo que era más baja. ¿Qué sensación te genera estar acá? Siempre, bueno, con los compañeros es como un lugar, lo más importante, digamos, yo creo que para todos nosotros es que este es el lugar donde otros no están, digamos, ¿no? No donde nosotros estuvimos, sino donde otros no están más entre nosotros. Así que esa es la sensación, digamos, de un lugar que tiene que ser un lugar de memoria, ¿no? Hemos pedido que sea un lugar de memoria, un lugar, no importa que queden solo las bases, que sea un lugar de memoria, que se señalice, que la historia de Neuquén sepa que acá hubo un centro clandestino de detención, y no un lugar de muerte, sino un lugar de vida, de lucha, como eran los compañeros, digamos, que hoy no están y que acá fue el último lugar por donde estuvieron. Entonces, bueno, esa es la sensación, un lugar de memoria y un lugar, digamos, donde tenemos que acordarnos siempre de los compañeros. Esta resistencia que yo denominaría mediática al conocimiento de la verdad y al juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la comisaría de Cipolletti durante la aplicación del plan criminal, tuvo a su vez su correlato en una cierta resistencia judicial también, digamos, o una cierta actuación judicial tendiente a desmontar, digamos, precisamente las acusaciones que habíamos hecho desde la querella y también, por supuesto, desde el Ministerio Público Fiscal para demostrar, digamos, que las denuncias efectuadas de tortura formaban parte de ese plan criminal. La sentencia terminó absolviendo a la mayoría de los acusados en relación a los cargos impuestos por las torturas aplicadas en la comisaría de Cipolletti y aplicando penas muy bajas, digamos, a los mandos superiores de la comisaría, a Camarelli, a Quiñones, que era oficial de inteligencia, y a Vitón. Sin embargo, las partes querellantes, las organizaciones de derechos humanos y el Ministerio Público Fiscal recurrimos esa decisión y fuimos a la Cámara Nacional de Casación Penal explicando precisamente los fundamentos y el valor trascendental que nosotros le atribuimos al testimonio de las víctimas, que para nosotros son quienes mejor reconstruyen, digamos, la verdad de lo que sucedió, y precisamente porque considerábamos que la prueba que aportaban los testigos estaba corroborada por otras pruebas, por otros testigos y por otros documentos. Y la Cámara Nacional de Casación Penal revirtió el fallo del Tribunal Oral Neuquino, liderado por el juez Orlando Cosia. La Cámara Nacional de Casación Penal revirtió ese fallo ordenando, digamos, que quienes habían sido absueltos por dichas por dichos tormentos aplicados a las víctimas sean ahora condenados y las penas aplicadas que nosotros consideramos muy bajas para juzgar delitos de lesa humanidad se ordenó que sean elevadas, digamos. En ese sentido, me parece que el fallo de casación representa un significativo avance, digamos, en la lucha por la verdad y por la justicia, en el sentido de que corrige uno de los aspectos más
negativos que había tenido el proceso de enjuiciamiento en la región. La región mía, que había mucha gente, compañeras, en las chacras, con hijos, estaban guardados, ¿viste? Pero había que sacarlas de ahí, porque eran compañeras que estaban, eran militantes también, ¿viste? Simpatizantes organizados. Y se me da un poco de dinero para que yo repartiera ahí a la gente responsable que estaba enganchada con esa gente. Y llego a Plotier y siempre me bajan un boliche, el boliche que estaba fuera de la obra. Buenas tardes. Hola, gordo. ¿Cómo andás? Bien, che, ¿qué vas a tomar? Y ese es un vinito. Che, te andas buscando el cana, ¿o? ¿Cómo que la cana? Vinieron dos tipos en un coche de civil. Son del especial el comando, uno el Juno. ¿Hace mucho? Hace 20 minutos. Che, bueno, no me quedo, me voy. No, anda. Disculpa, ¿cuándo te dejo? No, anda, anda. ¿Sí? Anda. Che, otro día pasa. Nos vemos. Che, nos vemos después. En eso voy cruzando el pueblo y veo cosas raras y no sé, pero algo me decía que eso estaba picante. Alcanzo a llegar a casa y en la esquina sí habían como 15 o 20 milicos, soldados, con un oficial, pero estaban arreglando la calle, ¿no? Desde hacía como 2 meses que estaban arreglando la calle esa. Y bueno, yo entro, los saludo, porque me conocían, yo era delegado de la obra esa, ¿no? Le habíamos ganado la comisión interna a los muchachos, ¿eh? Y bueno, entro para adentro. Hola. Hola, ¿qué tal? Todo mal, el gordo me dijo que me andaban buscando, parece que la cosa se pudrió. No. El nene no está. ¡Fabián! ¡Fabián! Hola. Hola, papi. Por favor, hace un poquito, sí. Llevar esto al negro, bueno. Él va a saber lo que hacer. Cuídate, sí. Guárdalo. Y bueno, ahí fue, estaba en el determinado lugar el negro este, que era un compañero del MIR, que estaba enganchado con nosotros, y le entrega lo que llevaba, ¿no? Y dice, está todo bien. Voy a salir para afuera, y viene Gaby, una de mis hijas, y me dice... Hola, papi. Hay un tío que te busca. ¡Mamá! ¡Papito! ¡No! ¡Dame! ¡No! ¡Dame! ¡Dame, carajo! ¡No! ¡Dame, carajo! ¡Dame! ¡Dame! ¡No! ¡Dame! Ahí me encapuchan, ahí me llevan. Me llevan al comando, ¿verdad? Porque yo cuando salimos por el coche, iba calculando para dónde íbamos, ¿viste? Y luego la cosita, hacen por la ruta, pues se meten para adentro, claro, el comando ahí del quinto cuerpo, no sé. Quedan pendientes, queda pendiente un juicio fundamental, que es el juicio Castelli, que está esperando, digamos, audiencia desde el año 2012. Digamos, ha tenido una acumulación, digamos, de maniobras dilatorias por parte de las defensas que han demorado, digamos, este juicio y que en última instancia, digamos, terminan produciendo lo que nosotros llamamos, digamos, la demora, una gran demora, digamos, en el proceso de justicia, dado que el tiempo en estos procesos es el mejor aliado de la impunidad, ¿no es cierto? Es decir, corremos con un peligro que tiene que ver con la impunidad biológica, es decir, la imposibilidad de hacer justicia antes de que quienes cometieron los delitos más graves sean juzgados, digamos. Entonces, en ese sentido, nos parece que es muy importante apoyar estos procesos para que la justicia, digamos,
dimensione el factor tiempo como un factor fundamental en el acceso a la justicia. En ese sentido, el juicio Castelli es un juicio, es lo que se denominaría el cuarto tramo de juicio, que agrupa a una casi 30 víctimas, digamos, por 24 represores que forman parte de diferentes fuerzas de seguridad y también del ejército. En este juicio es particularmente interesante, digamos, analizar un tema que va a ser en materia de acusación por nuestra parte, por esta querella y entiendo que también por todos los que querellan en los juicios de lesa humanidad, que es la visibilización de la violencia sexual, un tema que ha estado ausente, digamos, en los juicios anteriores, por más que hay varias víctimas que han denunciado, compañeras que fueron secuestradas y que fueron abusadas sexualmente o directamente violadas y que han denunciado sus abusos sexuales y que no han tenido, sin embargo, esto me parece que es importante rescatar, digamos, no hay una sola justicia, una sola sentencia dictada por la justicia neuquina donde se juzgue un abuso sexual o una violación sexual, aun cuando han habido numerosas víctimas que lo han denunciado. En este juicio, en el juicio Castelli, existe el caso de una víctima, de un hombre que ha sido también sometido a una violación sexual en el centro clandestino de detención y de tortura La Escuelita, y por primera vez se va a plantear, digamos, la cuestión de la visibilización de la violencia sexual como parte de ese ataque masivo y sistemático contra los seleccionados como enemigos del plan genocida. Y en ese sentido me parece que este tramo, en este y en otros aspectos, va a abrir una discusión social interesante, digamos, en relación también a otros hechos que fueron desconocidos y que forman parte de la verdad histórica. Lo mismo sucede en relación a las complicidades civiles, otro expediente que se está investigando en la justicia, donde precisamente lo que se está intentando determinar, digamos, a partir de las denuncias que han efectuado las víctimas y a partir, digamos, de la acusación que hemos planteado las organizaciones de derechos humanos, las responsabilidades de los funcionarios y de los jueces del Poder Judicial, en realidad, precisamente en la posibilidad de que estos delitos se hayan perpetrado. En este sentido, yo quiero remarcar que el Poder Judicial operó durante el terrorismo de Estado como un garante de la impunidad, es decir, existen numerosas denuncias o habeas corpus presentados por las víctimas durante los peores momentos de la represión, en los cuales denunciaban precisamente todo las desapariciones, los rumores acerca de las torturas, etcétera, y que sin embargo la justicia hacía oídos sordos, cajoneaba los habeas corpus y actuando de ese modo permitía que estos delitos se cometan. La actuación de la justicia en Neuquén no solamente tiene una faz que podríamos denominar pasiva o omisiva, es decir, en el no hacer determinadas cuestiones o no investigar o no llevar adelante las investigaciones, o por ejemplo un tema muy importante, en no hacer nunca una requisa de esos lugares que eran denunciados como centros clandestinos de detención y de tortura, un reconocimiento, bueno, nunca nada se hizo, sino que también y en ese sentido es importante remarcarlo, hay ciertos testimonios y hay ciertas pruebas que ubican a miembros del Poder Judicial que se desempeñaron como funcionarios de entonces como con una participación más amplia, más activa en la represión. En el caso de Duarte, que era auditor del ejército y que haya sido nombrado por el ejército como juez federal, digamos, me parece que es un elemento clave, digamos, respetando por supuesto todas las directrices, digamos, de la dictadura. Y en el caso del fiscal Ortiz también es muy claro, digamos, no solamente por la denuncia que hicieran los organismos de derechos humanos, Noemí Labrún en particular, en una entrevista que tuvo, donde el fiscal precisamente reivindicaba la tortura
en una reunión que tuvo Noemí Labrune con otros miembros de la Asamblea por los Derechos Humanos, el fiscal, y ante las denuncias, las primeras denuncias que se conocieron acerca de la escuelita, estos militantes lo fueron a ver al fiscal, al entonces fiscal, y el fiscal les dijo que la tortura en los casos en los cuales era justa, correspondía, y en los casos en los cuales no era justa, el dolor los acercaba a Dios. Atado a una, yo atado a una cucheta, y totalmente vendado. Recuerdo eso porque la radio decía que una de las secciones del sindicato, la ULTER, convocaba la de Villa Regina, convocaba a todos los docentes a celebrar el día de mayo. Usted es uno de los que reconoció este lugar porque había estado cerca de acá antes de que lo secuestraran. Según APDH, tiene registrado a través de Noemí Labrune y también en su época, creo que Monseñor tomó nota de esto. Yo identifiqué el lugar, digamos, la orientación hacia dónde fui llevado. Porque evidentemente 2 años antes, bajo el mandato de un general, Numa Laplane, anterior a Sexton, nos concedieron una ayuda para construir en la escuela 50, que está aquí derecho, pero ya sobre el Río Negro, en la confluencia, en el lado del Río Negro. Y nos concedieron ayuda que consistía en algunos insumos, cemento, cal, tropa, y además apoyo logístico. Así que cada 2x3 venía a buscar materiales o me venía a llevar a algunos muchachos para la construcción. O sea que conocía este ámbito. No quiero decir que conocía la casa esta así concretamente, pero tenía idea de que una construcción había. Pero cuando usted lo secuestra, ¿se da cuenta que está dentro del batallón? Cuando a mí me secuestran, me doy cuenta de 2 cosas. Que salgo de la calle San Martín en dirección hacia, digamos, hacia el este, doblamos a la calle Roca y nos detuvimos al frente de la comisaría. Eso sin ver, absolutamente sin ver, simplemente por orientación. Arrancamos rumbo este, dimos la vuelta y paramos frente a la comisaría de Chipoleti. Fue una parada, como diría, técnica, a buscar algo, a sacar algo. Después, creo que se llevaron todo un expediente que había anterior al golpe, al día siguiente del golpe. Y toda esa documentación apareció acá, yo no la vi, pero el interrogatorio era sobre, exacta pero puntual, sobre todo lo que había sucedido en 3 meses antes o 4 meses antes, digamos en marzo a septiembre. Y bueno, otro dato, el cruce del puente era por una sola mano y es inconfundible el traqueteo que producen las ruedas, así que eso me orienta. Bueno, los procesos judiciales en nuestra región han tenido el mérito y el valor de abrir una discusión social profunda acerca de qué significó el pasado de la dictadura, acerca de qué significaron las prácticas aplicadas por la dictadura, y en ese sentido me parece que significan para la sociedad y para la comunidad del Alto Valle un ejercicio de reflexión y de interpelación permanente acerca de este tipo de prácticas y de este tipo de situaciones que que sucedieron durante la dictadura. Pero por otro lado, estos procesos de justicia significan también una lucha permanente, digamos, es decir, que por descubrir la verdad, una lucha permanente para que se investiguen, digamos, todos los procesos que tuvieron lugar durante la dictadura, la represión previa al 76, que también está dentro de la justicia, es un desafío que la justicia tiene que tomar. Los organismos de derechos humanos estamos dando la batalla de precisamente lograr el juicio y castigo de todos los responsables y de la visibilización de todas las realidades que formaron parte, digamos, del plan criminal. La violencia sexual es un capítulo aparte. Las complicidades civiles son también un tema fundamental de indagar. Sin cómplices civiles los delitos no hubieran podido cometerse.
Y por otro lado también me parece que es un desafío interesante de estos procesos trabajar, digamos, es decir, la memoria a partir de las víctimas, es decir, revalorizar a las víctimas que fueron atacadas por ese plan criminal. Y en ese sentido me parece que estos juicios tienen el valor precisamente de construir y permitir nuevos soportes para construir una memoria social más amplia y una narrativa también más amplia acerca de lo que ocurrió durante el genocidio en la Argentina y en particular en la región. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. Atento.